Oiga, ¿qué es esto? Café tan animado. Qué rico uno llegar a un lugar tan animado. Sí. Todos los cafés de la ciudad no son así. Eso es posible aquí en Café. Y los saludamos. Bueno, bueno. Sin sobreactuarse. A ver, pues, muy sobreactuados. Están muy sobreactuados, uno les va diciendo que de a poquito, ellos van aprendiendo. No, pero yo los prefiero sobreactuados, Cata, sí, pero qué rico esta energía que se siente aquí en el Centro Cafetín. Te están aprendiendo un poquito, pues eso está bien, te están aprendiendo a ser sobreactuados. Cata, vamos a otra vez con el temita, usted la sobreactuada aquí, ya lo vamos a dejar pendiente, estamos muy contentos. Toma tu pico. Eso, por ejemplo, el sobreactuado. Ay. No le dices a todo el mundo, toma tu pico. Y con el tonito, eso es el sobreactuado. No seas no sincero. No, señora. Pues como que digamos ahí el pico de corazón. Ay, no, señora, bueno, no le sonó así. Pero resulta que nosotros estamos muy contentos. Y esto sí, sí se los decimos de corazón. Sí, señor. Estamos felices porque aquí en Café Inn podemos hablar de todos los contenidos posibles. Aquí no tenemos restricciones. Hemos hablado de temas de hombres, de mujeres, población LGBTI. ¿De qué más hemos hablado? La infidelidad. Tusas, despecho. Ay, y las tuchas y los despechos. No hablemos de eso. Déjeme así. Hombres muy guapos. Gracias, nuevamente. Mujeres hermosas. Sí, estás bonita, gracias. Ay, no lo decía por mí solamente. Pero venga, hagamos una cosa. Yo la voy a invitar a una dama tan maravillosa, prestigiosa y bella. Se merece su silla. Vaya para su silla. Yo me vengo para acá, como dice, pase para la pieza. Porque estamos todos. Eche para la pieza. Sí, señora, eche para la pieza porque parte de lo que vamos a hablar hoy, Cata, es que muchas personas de pronto no entienden que hay que aceptar la diferencia desde todos los ámbitos, sí. No solamente desde lo que pensamos o desde lo que vivimos, sino también desde las apariencias. ¿Usted no ha visto precisamente que hay gente que no está conforme con su físico, con muchas cosas y debería aceptarse como tal? Pues yo soy un firme defensor de que uno se debe aceptar como es. Ajá. Así como cuando te aceptaste las orejas y que qué pasó con tus orejas una vez que te fuiste de rumba. ¿Vos me estás contando eso aquí en...? Ay, me hace el favor y lo cuenta. Ah, no, Andrés, ya no te voy a permitir más. Espérate. Que yo te digo que contés una cosita y entonces no la contás. Ay, ve acá, por favor, y contanos qué fue lo que pasó con tus de orejas. De una vez le voy a contar eso, pero me deja quieto con mis orejas. El asunto fue, simplemente, yo soy orejoncito, sí, pero ya quiero mis orejas, me encantan mis orejotas paradas, grandes, pero en una época cuando estaba por allá pelado, pues resulta que me daba por pegarme me dio por pegarme las orejas con pega loca. ¿Cómo le parece? Entonces yo salí a rumbear con las orejas. Además que como soy tan exagerado, no medio me las pegaba como se las hacen las modelos, sino que me iba con mis orejas planas, me iba con las orejas así. Pues, ¿cómo le parece que en plena rumba ya? ¿Usted se acuerda de la época que salíamos con el bom bom bum? Era uno allá chupando bom bom bum y efectivamente se me ha despegado esta oreja y se vino con toda la pega loca y empecé a sangrar y adivine cómo quedé. Parecía un pocillo con una parada y la otra pegada. Eso es lo que quería saber. Sí, señora, pero ya acepto mis orejas. Si ve, yo no he tocado nada más, me ha aceptado siempre. Sí, y la nariz, ¿qué fue lo que te pasó por allá una vez tanto tiempo? Ay, Cata, pero, o sea, ¿usted quiere que yo le cuente pues toda mi vida privada? Por favor, solamente esa y ya. Cata, lo que pasa es que por hoy solamente te voy a preguntar esa otra y ya. Liz. Cata, pero venga, entonces. ¿Qué pasó con la nariz? Se la voy a contar, pero se la voy a contar pasito, porque usted se alcanza a imaginar la mamá viendo que uno está por allá sinvergüenciando alguna cosa. Estamos hablando, tenía 18 años. Usted sabe que me encanta mi nariz, todo me gusta, ya lo acepto, pero en esa época usted no sabe que salían unos palitos para parar la nariz. Le voy a mostrar cómo se ponían. No. Palito 1, palito 2, fosa nasal 1. Andrés, qué horror. Fosa nasal 2. Ay, no, a mí no y me efectivamente, tocó eso. ¿Cómo le parece? Que entonces por allá, no me pregunte nada más, yo le cuento, estaba por allá en una de esas rumbas y entonces, ay, de esas, ¿usted se acuerda que uno se encarretaba? Entonces estaba por allá en el baile y el pico. Y efectivamente se cayó uno de los palitos de la nariz. Y entonces, ¿se alcanza a imaginar? No, el palito, la nariz quedó así. El palito se perdió.
Entonces alcanza como sale uno como Cenicienta diciendo, espérate, tengo que irme para el baño con la nariz así parada. Mejor dicho, le digo que eso fue una cosa muy horrible. Pero ya no hablemos más de nosotros. Es que esto es de aceptación, porque hay muchas personas que de verdad tienen otras dificultades, otras situaciones distintas y también están relacionadas con la apariencia. Hay una persona que a mí particularmente me encanta. Ella fue candidata, iba a participar en el Reinado Nacional de la Belleza, estaba preparándose porque participó en muchos concursos. Ella es afrodescendiente y resulta que tuvo una historia muy difícil porque, pues le cuento, alguien la agredió físicamente y le generó una cicatriz inmensa en su cara. Y adicional a la cicatriz, pues usted sabe, las reinas negras en un momento pues tuvieron historias de racismo. ¿Será que eso era cierto? ¿Será que no? ¿Cuál fue la historia de Ana Harlem? Entonces, que sea ella la que nos cuente. Bienvenida a Café y Ana Harlem. Hola a todos, soy Ana Harlem Mosquera. Hola, hola, Ana. Los saludo desde casa. Soy actriz, modelo, maquilladora y directora de una fundación que lleva mi nombre. Lamentando mucho la situación por la cual pasamos en este momento en todo el mundo y rogando a Dios y de la mano de Él de una manera muy positiva para que salgamos de esta pandemia pronto y todos retomemos nuestras labores. ¡Ay, qué bien! Bueno, pero sabemos que te has desempeñado en varias facetas, ¿cierto? El tono de tu piel, que me encanta, de pronto, ¿cómo ha influido? Porque sí sabemos que para desempeñarte en algunas de tus facetas, a veces es contraproducente porque hay personas que no lo aceptan, pero a veces, al contrario, es todo justo lo que necesitan transmitir. Bueno, como ya les había dicho anteriormente, soy modelo, maquilladora, actriz y directora de una fundación donde apoyo a mujeres víctimas de violencia, ataque con agente químico y arma blanca, pacientes oncológicas, mujeres con quemaduras por accidentes y mujeres en condición de alopecia y vitíligo. Debido a mi color de piel, pues he tenido como una oportunidad más para incursionar, pues no he sufrido como de ser rechazada en algunos momentos como... Sí. Sí. ¿Ana? Ana. Ah, bueno. Ah, usted, que en algunas ocasiones de pronto tenía algunas dificultades. Yo creo que aquí mientras restablecemos esa llamada, porque ella está en Bogotá, además, le cuento. Usted sabe que ella cuenta con mucha gracia, que gran parte de los personajes que le ponen es de esclava, por ejemplo, pero que ella no se siente mal porque sabe que también retoma sus raíces. Esto es parte de lo que nosotros resaltamos aquí en Café Inn. Pero venga, Ana, una pregunta aquí relacionada ya con el trabajo que usted tiene. No solamente como actriz, no solo como modelo, sino de hacer visibles esas situaciones que pasan las mujeres. Sí. Mujeres que como usted, de pronto situaciones que hacen que les cambie la vida. Usted tuvo que cambiar su vida también cuando le hacen una cicatriz y hay otras mujeres que también están pasando por violencias de género. Entonces yo creo que eso es un trabajo que también hay que destacar aquí en el Café. Y Ana, cuéntenos un poquito sobre esa labor. Bueno, les cuento que yo soy muy responsable en mi trabajo, me encanta obviamente entregarme en cuerpo y alma de lleno por todo lo que hago y obviamente haciéndolo con amor, que eso hace que resalte más aún lo que soy como mujer y como persona. Les cuento un detalle, fíjense que yo he sido un poco más rechazada, por así decirlo, no tanto por mi color de piel, sino por la cicatriz que tengo en mi rostro. Lastimosamente sí, me cerraron muchas puertas donde quería pues obviamente destacarme como modelo. Fue una experiencia bastante triste. Para los que no saben, pues obviamente de lo que me pasó, fui víctima de violencia, de ataque con arma blanca por mi expareja, simplemente por no querer tener una relación con él. Pero bueno, yo creo que de todo esto, lo bonito que uno puede sacar es, y lo positivo es que salí adelante a pesar como de todas las adversidades. Luché por mis sueños, luché por lo que quería y bueno, pues lo que han podido ver durante todos mis trabajos como actriz, que eso es otra cosa que les tengo que contar, que yo no
busqué ser actriz. La actuación llegó a mi vida de la manera que no me lo esperaba. Como les dije, yo fui rechazada. Muchas agencias me cerraron las puertas por tener una cicatriz en el rostro. Y fue por medio de esta primera producción que hice, donde realicé el casting, que fue La Pola, no sé si alguno lo recuerda. Y me escogieron precisamente por la cicatriz que le dio. Mira, oiga, tan divina, Ana. Me encantan las mujeres así, auténticas, que defienden lo suyo. A capa y espada, mejor dicho. Ana, gracias por habernos acompañado aquí en Cafetín. ¿Cuáles son tus redes sociales? Usted está diciendo como dijimos que no dijéramos. ¿Cómo que Cafetín Ole? Cafetín. Eso, que te suena como más play. O sea, Cafetín. Sí, Cafetín. Ana, Harley. Yo no dije Cafetín. Siga, pues. Ay, Ana, gracias, tan bella. Toma tu pico. Ana, qué rico tenerte aquí, de verdad. Esperamos que nos des tus redes también. Ay, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, Andrés Gata, muchas gracias de corazón, y a todos los televidentes de Cafetín, mil y mil gracias, bueno, rogando en Dios que pasemos pronto por esta pandemia, para que podamos abrazarnos y volver a nuestras labores lo más pronto posible. El pico, 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 de eso sí se puede, Ana Harlem. Actriz, modelo, estilista, bueno, con una trayectoria bien bonita, sobre todo ese trabajo que está haciendo por las mujeres que viven violencias de género. Yo creo que estamos muy contentos por estar replicando también todas esas historias. Eso hace muy pleno Cafetín. Venga, pero Catalina, yo quiero que vamos a preparar el cafecito para el segmento. Está muy bien. Nosotros tenemos por allá atrás. Ay, ¿usted qué cree? ¿Usted cree que esto es puro montaje y que es escenografía? No. ¿Uno dónde guarda el café? En la alacena. Ay, venga, y puedo entrar. Yo puedo chismosear por aquí. Oiga, eso está hablando como que no conociera. Lindo. Sí, venga, hagamos una cosa. Mientras nosotros chismoseamos, escójame de cuál café me va a escoger. Hagamos una cosa. Nosotros escogemos aquí, nos vamos a los mensajes institucionales y ya seguimos aquí en Café In. Coja, pues, vea. Bájeme esta voz. Estás viendo Cafetín. Yo estoy nerviosa, y Andrés, ¿en qué? Pero es que usted tiene que ser muy... Usted se alcanza a imaginar, yo contando esas... Es que usted me pone muchos problemas. O sea, vea, lo de las... regañar. Claro, Cata, vea, lo de las orejas, vaya y pase, pues usted imagine. Pero usted se alcanza a imaginar a doña Elvia ya pensando que su pobre bebé a los 17 años estaba rumbeando y por allá dándose picos y... No, Cata, uno no cuenta eso en televisión, yo no voy a llegar a la casa. ¿Qué puede decir? Vea ese cagón tan jodido. Pues cagón, porque yo todavía soy el cagón de mi mamá. Ese cagón tan jodido, véalo como se vea. Ave María, qué puercada. Eso es lo que va a decir ella. Linda, por yo culpa la amo. Suya, yo le voy a servir cafecito, no, señora. No. Por culpa mía, no, ay, no, no lo van a regañar. Sí, señora, no, Catica, Andrew, pero venga. Doña Elvia, ay, toma tu pico, te quiero tanto, no lo vas a regañar. Ay, Cata, que no me haya... Bueno, muy duro no. Me regaña, pasito, me hace el favor, doña Elvia. Cata. Cuéntalo. Nosotros hoy hemos estado un poquito reflexivos y qué tan bueno que logremos hacer esa sensibilización frente a cómo nos debemos ver, cómo nos debemos aceptar, cómo debemos aceptar al otro. ¿Sí? Y eso es parte de los temas de inclusión. Ahora hablamos con una modelo afro, una modelo que además de ser exitosa como actriz, pues también tiene una fundación que trabaja por mujeres que han tenido de pronto maltrato de género. Sí, o situaciones muy duras. Miren, todos somos igualitos, solamente que hay unos que tenemos un colorcito como más... Canelita Hollywood. Como el mío, Canelita Hollywood. Yo no necesito estarme bronceando, por ejemplo, como tantas que se tiran allá, ¿como qué? Como ranas plataneras. Rana platanera. Usted quisiera ver ahí la rana platanera. Y ahí mismo todos se la imaginaron, ¿cierto? Se la imaginaron allá. No, yo no me... Pero venga, vamos a hacer una cosa. No lo necesito. Porque como estamos hablando de inclusión, yo quiero saber también la experiencia de... ¿Será que los hombres también lo vivimos de la misma forma? Entonces, ahora tuvimos a una espectacular mujer afrodescendiente. Ahora nos vamos... Él también, pues uno como le dice, muy guapo, muy apuesto, muy pispo el hombre. Y nos vamos con aplauso para Felipe Ríos en el café. Y... ¡Hola, Felipe! Hola, Cata. ¿Cómo, Andrés? ¿Cómo están? ¿Qué ¿Cómo están? Felipe. Bien, ¿cómo bien. Estamos? ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien, con bastante frío por acá en México. Hay que contar, precisamente, es que nuestro modelo está en México. ¿Sí, se señor? Nos internacionalizó Felipe Ríos. Sí. Y por eso es que queremos saber por qué estás aguantando frío. Mejor dicho, ¿cómo llegaste a aguantar frío? Hay que devolverse mucho en la historia, mijo. ¿Qué estás haciendo por allá?
Sí, realmente es un proceso largo. Trabajé en Colombia varios años y gracias a Dios estoy acá. Sí, fue un proceso largo, un proceso muy largo, y además cuando eres afrodescendiente es mucho más difícil. ¿Escuchó eso, Cata? Sí, señor. ¿Difícil? Sí, señor. Bueno, pero a ver, naciste acá, ¿cómo terminaste modelando? ¿Qué ha pasado? ¿Crees que tu color de piel te ha ayudado a escalar de pronto una mejor posición en el modelaje? ¿O ha sido todo lo contrario? ¿Qué ha pasado con tu historia? Yo soy del barrio Castilla, la ciudad de Medellín. Y allá abrieron una escuela de modelaje y un amigo me casi que me obligó porque no quería. ¡Ay, no, sí, tan obligado! ¡Uy, tan rogado, Felipe! No, claro, a uno lo obligan a triunfar, ¿cierto? A usted le dijeron, no tenés otra que verte bonito y triunfar. Sí, el obligado, camino pues. Lindo camino. Listo, siga pues, hombre, con la historia. ¿Y qué? Y me metí y me empezó a gustar pues ese proyecto y empecé a trabajar en ello. En Colombia realmente es algo complicado, pues lo que hemos hablado entre varios colegas modelos es que el afrodescendiente siempre lo ven como el acompañante, no como el principal, sino como para rellenar, como ay, para que digamos que nuestra marca es inclusiva, lo metemos. Sí, porque no sé si tú has visto, casi siempre las marcas son protagonizadas por alguien mestizo o alguien rubio. Sí. Y siempre las marcas tienen como a idealizarse como ese perfil como europeo, que el que tiene los ojos azules, el rubio. Y eso suele suceder mucho en el mercado latino. ¿Oíste, precisamente? Ah, no, continúa, ya te voy a hacer pregunta. Termina tranquilo. Ah, listo. Y precisamente, por ejemplo, en México también es así. Uh-huh. Aunque hay mucha más oportunidad que el modelo afro tenga más proyección, también es complicado porque acá tiende a ser muy internacionalizada esa imagen de tener que ser hoy azul, rubio y así. Uh-huh. Oíste, Felipe, vení. Antes de continuar, pues queremos saber si definitivamente el hecho del color de piel, insistimos en que es trascendental o no para el éxito profesional. Antes de hablar de eso, yo quiero que retomemos algo. ¿Vos conoces a una actriz y modelo llamada Anna Harlin? He escuchado, creo que sí. Sí, ella sí, también es afrodescendiente, claro. Es una mujer absolutamente espectacular, también fue reina de belleza, mejor dicho. Así bonita como vos, pues, hay que decirlo, el que es lindo es lindo. Resulta que Ana ahorita nos estaba contando en el programa que a ella le ofrecen muchos papeles y que está disfrutando pues de lo que está haciendo en su carrera como actriz y como modelo, pero que muchas veces también la ponen a hacer papeles de esclava, por ejemplo, y que nunca hay protagónicos. Esto está relacionado con lo que nos estás diciendo, que en tus campañas de modelaje no siempre te dan la oportunidad de ser el protagonista de la campaña, sino de estar acompañando. O sea que es una realidad en hombres y mujeres afro. Sí, eso es una realidad. Solamente es protagonizada por ejemplo, en el caso de Hannah, es protagonizada cuando netamente el programa lo requiere que sea un negro. Por ejemplo, han sacado por ejemplo La Mamá del 10 y entre otras, que siempre es, ahí sí es el caso que se omite, pero la gran mayoría siempre el afrodescendiente es como sí, como el esclavo, como el amigo del protagonista, o un papel secundario, o que no tiene como tanta relevancia. Felipe, y eso es pero, complicado. Oíste, Felipe, sí, qué triste que eso sea complicado, pero entonces, ¿cómo sería la forma de cambiar ese referente para que eso no siga pasando? Aceptar que somos un país multiétnico, que todos tenemos algo importante que ver en nuestro país, en nuestro contexto. Sí. No, el afrodescendiente no es solo el que lava, o el que cocina, o el que cuenta chistes, o el que baila sabroso. El afrodescendiente puede aportar mucho más que eso y puede tener papeles relevantes tanto en la actuación como en el modelaje y todo este mundo artístico. Sí, oiga, Felipe, gracias por hacernos esta reflexión. Es muy bueno saberlo porque todo el mundo que piensa que ya se han ido para otros países, que están triunfando, que tienen una carrera promisoria, entonces realmente no ha sido difícil para ustedes. Entonces, con este mensaje queremos despedirlo con el aplauso y el pico de Felipe. Catalina. ¡Y hasta pico mío! ¡Hasta luego! Pero hasta pico mío se ganó Felipe. ¿Quién lo va a dar tan bonito? Entonces, nos hace el favor y nos dice en cuáles son sus redes sociales para que lo podamos seguir aquí los televidentes de Café In. Listo.
Un placer haber hablado eso con ustedes. Mi Instagram es @FelipeRíosBa, con V, @FelipeRíosBa. Ese es mi Instagram. Felipe, ahí muchas gracias. Mis trabajos y mi proceso. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Oiga, chao, Felipe. Y mientras, ya que tenemos el Instagram, creo que podemos ir a brujear, a stalkearlo. Pero en este momentico, a ver si de pronto... Pero dijo una cosa muy cierta. Que ir a buscar. Los que tienen ese color así, contundente... ¿Usted por qué le pone las manos así? Cadencia. ¿Usted por qué se animó tanto como con el color contundente? Pues porque vi las muy caras animada, que Cata. Estabas haciendo. Sí. Vi las caras que estaba haciendo, Andrés. Es que, ay, tan lindo. Ay, no, Andrés, usted, mijito, acuérdese. El caso es que sí, señor, tienen como sabor. Se mueven como más rico, ¿cierto? Como sí, que bailan más rico. Pero ¿sabe que lo que más me gusta es el verbo? Usted se quedó con el sabor y yo me quedé con el verbo de Ana y de Felipe. Sí. Me encanta que ellos no solamente se estén quedando como bonitos, sino como personajes que son referentes, porque tienen mucho por decir por la población afrodescendiente de nuestro país. Entonces creo que eso es bacano, como dicen por ahí. Bacano, y que han caminado un caminito que no ha sido tan fácil para ellos, pero de a poquiticos vamos construyendo este caminar tan espectacular, así como el que tenemos nosotros por caminar aquí en Cafet. Y estamos stalkeándole el Instagram. Oiga, no se va a quedar usted con las ganas de verlo, ¿no? Porque además el modelo de ropa interior. Vea, se le tiene. Se le tiene. Vea usted que quería verlo. Pero es que es muy lindo, tiene unos rasgos muy bonitos. El que es bonito, definitivamente. Ya sabemos por qué está triunfando en su carrera. Pero me gusta más que no solamente sea por bonito, por ese físico impresionante que tiene, sino lo impresionante de esa personalidad y ese mensaje que le puede llevar a nuestros televidentes en Café. Yo creo que estamos muy orgullosos de nuestra población afro. Queremos destacar todos esos logros que están teniendo, pero sobre todo, Cata, el hecho de que entendamos que nos tenemos que aceptar. Aquí no importa que cuando estemos chiquitos nos pongamos los palitos en no sé dónde, nos tapemos que... No, uno va madurando y se va aceptando. Con risa y todo, Cata. Yo también uno tengo mis momentos de profundidad. Pero ustedes pueden creer esto. Es que uno va madurando. Uno va madurando y se va dando cuenta que definitivamente todavía... hay mucho por hacer. ¿Usted qué reflexión tiene, la señorita Catalina? Hay mucho por hacer todavía. Creíamos que esa época hacía parte del pasado. Y bueno, si definitivamente lo pensamos y así lo construimos, pues seguramente que así será. Pero esta reflexión también se la queremos extender a todas estas personas que necesitan un empujoncito y que necesitan entender que si ustedes quieren, pues lo pueden lograr. Definitivamente, todas las limitaciones están en la cabeza, Andrés. Pero como no puedo hablar mucho porque me decís que me pongo trascendental. Ay, Cata, lo que pasa es que a mí me gusta esa mezclita que te des a veces entre trascendental y cuando estás por ahí coqueteando o cuando estás echándome pullitas. ¿Cuándo estoy qué? ¿Coqueteando? No, pero pues, como que coqueteando. ¿Usted le dijo bonito a Felipe? Ay, sí, pero pues así como cuando una mamá mira a un hijo. ¿Sí o no? Ella también estaba por allá. Ay, pero pues ¿cuántos años puede tener? Es un... Ya lo dije en otro programa, que usted es atracacunas, que le gustan jovencitos, en el programa donde vimos a Maluma. Señora, cuando mostramos a Maluma le dijimos que era atracacunas. Voy a aclarar esta situación. Uno ve lo que tiene en su corazón. Como mi corazón tiene cosas tan lindas, veo a la gente tan linda. Y tan juvenil. ¿Cómo me dice? Juvenil. Te ganaste tu aplauso. El aplauso para Catalina Vázquez. Catalina, muchas gracias de verdad a nuestros televidentes, pero sobre todo a nuestros invitados. Nosotros queremos generarles estas reflexiones. Aquí pasamos un ratico bacano, aquí pasamos un ratico bueno, nos tomamos un cafecito y además disfrutamos de este Cafetín que es tan agradable para conversar entre amigos. Cata, lo único que yo le pido es en serio, cuando doña Elvia me saque de la casa por esas cosas que yo hacía jovencito, me la llama. Usted me debe recibir en la suya, ¿le parece? Yo recibo esa llama. Usted, no, yo no te yo recibo, duermo con Santi si me toca llama. Y usted se va para la otra pieza, no hay problema. No es necesario porque yo hablo con ella, me la pasás y bueno, yo aclaro esa situación. Nos despedimos por hoy en el Café In. Nos seguimos viendo todas las noches en Telemedellín. Aquí te ves. Dígale pues que tome su pico, mija. Tomen su pico. Chao, chao.